continuamos, oyentes de Tiempo Compartido, el programa de la Universidad Popular Alejandro Kohr, acá por Radio Universidad AM1390, con este segundo bloque. Y como venimos domingo tras domingo, este segundo bloque lo dedicamos a el ciclo de entrevistas e intervenciones de territorios posibles por utopías reales. Y en esta oportunidad vamos a tener presente para dialogar sobre lo que veníamos conversando, sobre el manifiesto y las distintas actividades de la red. Luego tenemos en línea a Horacio Bozzano, ya es amigo del programa, ha estado en varias oportunidades, el doctor en geografía, ordenamiento territorial y urbanismo por la Universidad de París, de la Sorbonne, profesor titular de la UNLP, investigador principal del CONICET, y vive en La Plata, trabaja en investigación, acción participativa y actualmente en las agendas científicas participativas y mesas de trabajo permanente de Puente de Fierro, Territorio Posible y Territorio, Industria y Ambiente en Ensenada, Berisso y La Plata. Así que vamos a estar con él y también nos acompaña en esta oportunidad el doctor Leonardo Garavito desde Colombia. Él es doctor en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México, magíster en estudios de población y profesional en gobiernos y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es coordinador académico de la maestría en planificación y gestión del turismo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Su línea de investigación abarca turismo, desarrollo, gobernanza, políticas públicas y análisis de redes sociales y acción colectiva en defensa del territorio y la naturaleza. Bueno, bienvenido Horacio, bienvenido Leonardo, es un gusto tenerlos por Radio Universidad. Bueno, el gusto es nuestro, muy, muy agradecidos por el apoyo que el programa de ustedes nos da a la red científica latinoamericana Territorios Posibles, Praxis y Transformación. Muy contentos. ¿Cómo están? Les mando un saludo. Gabriel Chapunov les habla. La verdad que para nosotros es una alegría poder colaborar para que los oyentes conozcan más del trabajo extraordinario y muy concreto, ¿no?, en términos sociales y científicos que realiza la red en toda la región latinoamericana. ¿Cómo anda Leonardo desde Colombia? ¿Cómo andan tus cosas? Muy bien, Luis. Gabriel, también saludos a toda la audiencia de ustedes. Es un placer acompañarlos acá desde Colombia. Bueno, un gusto. Bueno, para empezar un poco a desarrollar esta entrevista, quisiera un poco, Horacio, como el alma mater de Territorios Posibles de la red, que nos explique por qué y ¿qué fue que hizo posible que existiera Territorios Posibles? Un poco para los oyentes que conozcan. Fue una combinación básicamente del deseo, de la expectativa, del sueño, de la motivación, porque un grupo de científicos de terreno nos pusiéramos a la par con muchísima gente de América Latina para resolver problemas sociales, ambientales, cognitivos, políticos y económicos. Ya quienes nos antecedieron estuvieron hablando un poco de la historia de la red, pero si nos retrotraemos un poco más y nos hacemos la pregunta más general, no a nuestra red, sino a toda la audiencia, y por qué no a todos los seres humanos. Somos 105 mil millones de seres humanos los que hemos vivido o vivimos en el planeta. Hoy somos más de 7.500 millones. Y lo que hizo que fueran territorios posibles fueron revoluciones que produjo el ser humano, que las planteó un historiador, Yuval Noah Harari, en su libro De animales a dioses. Él planteó que hace unos 70.000 años hubo una revolución del conocimiento. Planteó que hace unos 11, 12 mil años hubo una revolución agrícola.
y hace unos 5 siglos una revolución científica. Fueron saltos en la evolución del Homo sapiens sapiens, de los seres humanos. Pero hoy estamos atravesando una situación donde los territorios imposibles están jugando una pulseada muy fuerte con los territorios posibles. Nosotros lo que estamos planteando en nuestra red y en un manifiesto que muy bien lo sintetizó Catalina el programa anterior y ahora va a comentar algo Leonardo, lo que está proponiendo es un camino de perseverancia, de compromiso y de amor. De amor en términos de altruismo, de amor a sí mismo, de amor al prójimo y de amor al ambiente. Y en ese sentido, lo que estamos proponiendo es una revolución del amor. Por supuesto que miserias siempre existieron. En un libro próximo a salir por la Editorial Universitaria de La Plata, titulado Geografías del Amor, el Poder y las Miserias, se publica este manifiesto de este colectivo de territorios posibles de 30 personas. Pero también se publica un listado de más de 70 miserias que acarreamos desde hace más de 70.000 años. Entonces, en todos los trabajos que vayamos a hacer, existe el amor, existe el poder y existen las miserias. Entonces, nosotros trabajamos en Puente de Fierro, trabajamos en una agenda científica participativa acá en la región de Ensenada, Berisso y la zona de la 122 de La Plata, con temas muy difíciles, como el tema de la prolongación de 11 kilómetros de la autopista Buenos Aires-La Plata, o el tema de la contaminación producto de la planta de coque residual calcinado de petróleo denominada Uswouco Petro, que hace 38 años fue instalada en épocas del gobierno de facto de General Videla. Entonces, no son temas sencillos, porque hay más de 130 millones de personas que viven en barrios populares. Entonces es muy importante la ejemplaridad y la replicabilidad, como la plantea Boaventura de Sousa Santos. Es por eso que en el proyecto MinCid COVID, más grande de Argentina, que me toca dirigir, trabajamos en el barrio popular de Puente de Fierro para promover la replicabilidad, con pequeños videitos de divulgación científica, porque hay o había 4.416 barrios populares en Argentina. Y la estimación de barrios populares en el mundo que viven mal y debe andar por el 500.000 de barrios. Pero eso también pasa en el campo, como contaba Conrado, el amigo de México, como los colegas de Brasil que trabajan con los movimientos sin tierra, y como muchos, muchos temas que trata la red de los territorios posibles, en esas premisas, en esos pilares de la red, que vamos a ir desgranando programa a programa, ya con casos concretos. Por lo tanto, la historia de la red tiene que ver con revoluciones, tiene que ver, reitero, con una revolución del conocimiento, con una revolución agrícola, con una revolución científica y con una revolución del amor. Nosotros nacimos un grupo de locos, entre comillas y en el buen sentido, en la Universidad Nacional de La Plata. Creo que Silvana Capucho lo comentaba. Hicimos, no sé si 18 o 20 reuniones allá por los años 2007, 2008, 2009. Y 52 personas de Argentina, Uruguay y Brasil firmamos con el entonces presidente Tauber un convenio. Y así nacimos como red. Después, como comentó Fabricio Gliemo, hicimos seminarios en Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil. Y la red fue creciendo. Ahora, hay algo muy, muy emblemático que lo plantearon dos premios Nobel. Acá yo lo cito en un libro que escribí en el año 2008, salió en el 2009, ahora va por la tercera edición. Hay un premio Nobel llamado Ilya Prigozhin, seguramente ustedes lo escucharon. Voy a leer una frase de él. Cuando Prigozhin se refiere a lo posible y lo real, plantea que lo posible es más rico que lo real y que el universo que nos rodea debe ser entendido a partir de lo posible, no a partir de un estado inicial cualquiera del cual pudiera de alguna manera deducirse. Y Prigozhin cita otro premio Nobel, Henri Bergson,
Y Berson, en una obra llamada Lo posible y lo real, lo entiende a esto como un brote efectivo de novedad imprevisible. Entonces, si nosotros nos quedamos en lo real, nos vamos a quedar en el medio vaso vacío y en el medio vaso lleno. Nos vamos a quedar en la crítica, en la resistencia, en el diagnóstico crítico, en lo que se trabaja en la ciencia. Estudiamos 40 años los pobres y nunca hacemos nada lo suficiente como para acompañar una política pública, como para que un grupo de personas vulneradas, hay más de 3.000 millones de personas vulneradas en el planeta. Y después de la COVID, que aparentemente sigue hasta el año 2022, se estima que va a haber más pobreza. Entonces las utopías reales comienzan con los utópicos prácticos. Los utópicos prácticos no somos personas con globitos que festejamos la alegría, no. Los utópicos prácticos somos personas que le ponemos positividad ante tanta dificultad. Porque dificultades existieron siempre. Y ahí hay que sacarles el sombrero a las personas del barrio Puente de Fierro y a millones y millones y millones de personas que la pasan mucho peor que nosotros. Que estamos en una casa, que estamos bien y que están mal. Me tocó conocer los barrios populares de Yakarta en Indonesia o zonas rurales muy pobres de Kenia, Uganda y Tanzania. Conozco zonas rurales de América Latina muy pobres. En el Sertão, en el noreste de Brasil, en las zonas más secas del impenetrable, del noreste santiagueño y muchísimos otros lugares. Nuestro trabajo científico se orienta para trabajar en esos lugares. Entonces acá no vale si somos geógrafos, sociólogos, comunicadores, químicos o economistas o lo que seamos. No vale si somos de un signo político o del otro. Lo que vale es que el sistema científico desarrolle lo que hace 50, 60 años un grupo de científicos empezó a desarrollar y hoy el mundo científico no lo desarrolla. Y es lo que se llama la investigación acción participativa, que en América Latina el máximo maestro fue Orlando Falsborda, de tu país, Leonardo, Colombia. Pero hubo excelentes científicos en Suecia, en Australia, en India, en Canadá, en África. La investigación acción participativa no es solo la investigación que hace un objeto de estudio, un diagnóstico, y estudia problemas, problemas, problemas y más problemas. La investigación acción participativa trabaja en un objeto de investigación que tiene tres fases. El estudio, la intervención horizontal, no digitada por un político o un científico o una organización, y la transformación propiamente dicha. Por eso nuestros objetos de investigación se desarrollan un año, dos años objeto de estudio, un año objeto de intervención y seis años llevamos ya de objeto de transformación. Y el objeto de transformación sigue construyendo investigación científica. Esto se resume en cuatro verbos, que son cuatro hipótesis de este libro próximo a salir, Geografías del amor, el poder y las miserias. ¿Qué es lo que estaría dando unidad a que los utópicos prácticos, los seres humanos soñadores y que se pongan la energía positiva, como se la pone Rosa en Puente de Fierro, como la ponen las personas que luchan para que se descontamine la zona industrial con Copetro, como luchan las personas que quieren que si la autopista Buenos Aires-La Plata se haga en mejores condiciones que las actuales, que son bastante irregulares. Esos temas después podremos hablar. Pero son miles de casos. En turismo, en economía social y solidaria, en educación popular, en empleo, la creación de un centro de formación profesional en Puente de Fierro. 3 años y pico de trabajo llevamos. Y esos cuatro verbos son el aprender a conocer, el aprender a sentir y pensar, el aprender a convivir y el aprender a transformar, para aprender a disfrutar. El aprender a conocer tiene que ver con una tríada que trabajo hace muchos años, de Max Weber, de Emil Durkheim, de Carlos Marx y de Milton Santos. Procesos, lugares y actores. ¿Qué conocemos? Procesos, problemas.
lugares y actores. El segundo verbo, el aprender a sentir y pensar, un verbo que introdujo el colombiano Falborda con nativos de Colombia, no es sentir y no es pensar, es sentir y pensar a la vez. ¿Y qué sentipensamos? Tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Identidades, necesidades y sueños. Y el tercer verbo es el aprender a convivir. Convivir con mi amor, con mi poder y mis miserias. Sin llegar a tener una egolatría tremenda como tienen algunos seres humanos, convivir con mi amor. Y convivir con mis miserias, reconocer mis miserias, en lugar de estar pensando primero en las miserias del otro. Y así vamos a generar poder. Porque el poder no es solamente del ser humano, sino de cuatro manifestaciones de la naturaleza. El universo, la naturaleza abiótica, la geología, la biótica, la vida, y la vida en el ser humano, con la evolución, con su cerebro y su corazón. Y el cuarto verbo es el transformar. La transformación primero es subjetiva, nosotros nos transformamos. La segunda es social, es en relación con el otro, con 14 instituciones contra las que interactuamos en Puente de Fierro, con organizaciones que discuten entre ellas pero sacan las cosas adelante. La tercera es ambiental, para generar un planeta un poco mejor y no como lo está promoviendo Donald Trump y otras personas. Y la cuarta es la transformación decisional. Es que la transformación subjetiva, social y ambiental se ejecute, no que sea como se dice acá en la región rioplatense, zaraza, no sé cómo se dice en Bogotá. Así que ese es un poco un resumen muy apretado de la historia. Igual en Horacio, programas, perdón, ¿eh? Cuando la geografía, desde una mirada científica, se pone en relación con la práctica territorial y repiensa las políticas, y se pone a repensar las políticas públicas, pero en contacto con la población real, con nombre y apellido, que está viviendo y pasando esos momentos tan duros, y quizás muchas veces desde generaciones, es una mirada que no es la mirada del libro y la teoría solamente, sino el ida y vuelta. El ida y vuelta con la realidad, y qué importante que es que la política pública y los decisores sean puedan ponerse en contacto con lo que hacen ustedes como insumo, ¿no es cierto? Porque una mirada del territorio, desde un análisis tan emocionado, tan concreto y tan apasionado con la transformación, brinda mucho más. Que a veces una simple estadística o que un cambio de una norma, me parece que es extraordinario que están trabajando. Yo quería preguntarle a Leonardo, que lo tenemos acá desde Colombia, que nos cuente un poco, bueno, después de tantos años que han sacado un manifiesto durante este momento de aislamiento, para no quedarse simplemente con que estamos cada uno En su lugar o en sus casas o con dificultad de movilidad por causa de esto, sino también pensar y repensar la realidad, todo esto que veníamos trayendo, todas las vulnerabilidades que veníamos trayendo como planeta, como sociedades, cómo repensarlas, cómo trabajarlas distinto de cara a un momento posterior a este, pero también de cara al momento actual. Leonardo, ¿cómo viste el trabajo del manifiesto? Y bueno, decime en algunas palabras cuál es tu experiencia con la red. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Pues primero sobre el manifiesto, quisiera decir que me pareció un proceso muy interesante, sobre todo muy rico en el compartir, en el conocer muchos colegas de toda Latinoamérica. Sin duda creo que pues esta pandemia por la que hemos pasado este año nos abrió un espacio de encuentro y de reflexión muy grande y también de preocupación, ¿no? Creo que esta situación exacerbó mucho de las miserias que habla Horacio
y de las situaciones difíciles y de los retos que prestan nuestro territorio latinoamericano y también pues otros territorios en el mundo. Y yo creo que allí surge esa fuerza de que teníamos que conectarnos con las iniciativas sociales, con las iniciativas que están buscando replantear las relaciones entre la sociedad, el conocimiento, el territorio, la naturaleza, en un momento crítico, ¿no? Yo creo que esta pandemia y toda la situación del COVID es la apertura de una nueva era, ¿sí? Que nos va a traer muchísimos cambios como humanidad. Un poco una metáfora que yo he pensado es que si el siglo XX comenzó con la Segunda Guerra Mundial, es decir, hacia la segunda década del siglo, hacia 1920, en realidad yo creo que el siglo XXI comienza con esta pandemia, ¿no? Con esta pandemia que nos va a marcar socialmente, nos va a marcar ambientalmente y yo creo que la humanidad la va a recordar diferente. Entonces, era muy importante para nosotros levantar nuestra voz y dar nuestro punto de vista. Fue un trabajo colectivo muy interesante. Creo que los colegas han hablado pues, más en detalle sobre esto. Fueron tal vez más de 20 reuniones o casi 30, hubo grupos pequeños, grupos grandes de trabajo en los cuales fuimos construyendo por partes el manifiesto y lo fuimos validando. De lo que a mí me queda muy importante es como este replantear de la relación sociedad-naturaleza y sociedad-territorio, en donde es urgente pasar como de una mirada instrumental, de una mirada de ganancia, de beneficio, de objeto de investigación, hacia una mirada mucho más compleja, mucho más vital, mucho más emocional, si lo quieren también, digamos, mucho más horizontal y ecológica, ¿no? Yo creo que la ciencia está en deuda de darse cuenta que somos parte integral de la naturaleza y que la naturaleza y el territorio no está a nuestro servicio. Y también aquí recuerdo algunos teóricos como de la ecología política, en donde es precisamente como estas relaciones de explotación de la naturaleza se reflejan en las relaciones de explotación que tenemos entre los seres humanos, ¿no? Entre seres humanos de distintas clases socioeconómicas y entre distintos tipos de grupos humanos, bien lo sabemos, ¿no? Nuestros indígenas, nuestros grupos afrodescendientes, son muchas deudas y muchos retos que tenemos que trabajar en nuestro territorio y también muchas riquezas que nos hemos perdido, muchas riquezas que nos perdemos al no abrazar sus conocimientos y hacerlos nuestros y construir todos juntos. Entonces, yo pienso que incluso Horacio nombró a Falsborda con el espíritu participativo. Yo creo que incluso estamos dando unos pequeños aportes adicionales pensando en lo colaborativo, ¿cierto? No solo es ir y participar, sino también como co-construir con lo colaborativo, ¿cierto? No es solo invitar a las distintas poblaciones a que hagan parte de nuestros procesos de investigación como académicos, sino es desde el principio pues definir y buscar con ellos cuáles son sus intereses, cuáles son las preguntas que debemos construir entre todos. Allí pues me lleva un poco a hablarte de mi vínculo en la red desde la Universidad Externado. Pues yo participo en la red más o menos como desde el 2014, 2015. Con Horacio nos conocemos en 2013 en Argentina. Después nos volvemos a ver seguidamente en Colombia, en sus visitas, en cursos, en charlas, en eventos. Y nos damos cuenta que tenemos unas preocupaciones muy parecidas, unas preocupaciones que se alinean. Y aquí entonces, por ejemplo, el tema de la gobernanza territorial, tanto en el campo ambiental como en el campo turístico, ¿cierto? Pensar que sean las poblaciones locales las que tengan el principal derecho a decidir, por ejemplo, si quieren hacer turismo o no, ofrecer turismo o no, cómo lo quieren ofrecer, qué quieren mostrar, qué no quieren mostrar, cómo respetar sus identidades y sus valores patrimoniales.
¿cierto? Desde lo ambiental, más en mi trabajo en la Facultad de Sociales, todo el manejo de áreas protegidas, de protección del agua, de manejo colaborativo y comunitario de los territorios, ¿no? Después también tendremos posibilidad de hablar más en detalle, pero tenemos un trabajo muy interesante en el borde urbano-rural de la ciudad, ¿cierto? Cómo nuestras ciudades a veces niegan y pareciera que se avergonzaran de cómo se amalgaman con lo rural, de cómo lo campesino vive en la ciudad y cómo lo campesino alimenta y enriquece la ciudad. Entonces hay una tarea inmensa y muy bonita que nos viene por delante. Creo que este momento entonces marca también un nuevo inicio, ¿no? para nuestra red, un nuevo impulso para nuestra red, porque como decía, el manifiesto es un manifiesto de largo aliento, ¿no? De largo alcance. El manifiesto nos va a servir como una hoja de ruta para comenzar a profundizar y a desarrollar muchos de nuestros proyectos, pero es un poder y un alivio y también una alegría darse cuenta que no estamos solos, nosotros en cada país, con nuestras comunidades que trabajamos, es magnífico darnos cuenta que caminamos de la mano con procesos en Brasil, en México, en Argentina, y bueno, yo creo que esto es un poder y es un honor y es una alegría poder compartirles un poco de esto. Bueno, Leonardo, realmente ha sido muy claro, muy profundo. Realmente es un gusto escucharte acá por Radio Universidad desde Colombia. Y quisiera terminar esta entrevista, esta participación, este bloque, con una reflexión, tomando en cuenta justamente estas últimas palabras de Leonardo, de esta construcción de forma colectiva, colaborativa, de distintos países, para que en un minuto termines, Horacio, esta entrevista haciendo una convocatoria a sumarse a este manifiesto de infinidades de personas, hombres y mujeres de Latinoamérica, que están trabajando en el mismo sentido y aunar esfuerzos. Sí, muchas gracias, Luis. Ustedes pueden entrar a territoriosposibles.unlp.edu.ar, allí hay un correo electrónico, y la red Territorios Posibles, Praxis y Transformación es totalmente abierta. Participan organizaciones comunitarias, participan colectivos de distintos países y ya hay grupos de otros continentes que están interesados en replicar esto en África y en los lugares más vulnerados de Europa. Porque en realidad la visión del manifiesto, como bien dijo Leonardo, es de largo aliento. Es decir, nos unen cosas en común. También tenemos previsto tomar diálogo con los 170 científicos holandeses que hicieron un trabajo brillante para el mundo. El nuestro es más latinoamericano. Así que están todos invitados. Y quiero saludar a todas las madres del mundo en el Día de la Madre, a mi mamá sobre todo, que le está poniendo mucha garra con sus años. Y quiero saludar a la Pachamama, a la Madre Tierra, porque es nosotros que pertenecemos a la Tierra y no la Tierra que pertenece a nosotros, ¿no? O al capitalismo. Así que los territorios posibles por utopías reales son un trabajo de hormiga, para transformar el mundo con una revolución del amor, con pequeños proyectos. Con pequeños proyectos vamos a hacer grandes transformaciones en el mundo. Bueno, gracias Horacio, gracias Leonardo, y qué mejor cierre que el que acaba de decir el doctor Horacio Bozzano de la Universidad Nacional de La Plata, con ese mensaje para todas las madres. Así que bueno, Gabriel, como siempre, estos bloques que van a continuar domingo tras domingo de Territorios Posibles por Utopías Reales son riquísimos. Así que bueno, nos vamos despidiendo de nuestros oyentes. Fuertísimo, lo dijo Horacio, muy, muy, muy entrañable. Y bueno, un feliz día a todas las madres. Me sumo a las palabras de Horacio y le mando un saludo a Andrea, que es la madre de mis hijos. Bueno.
Bueno, igual Leonardo, nos estaremos viendo desde Colombia, desde Argentina, en definitiva desde Latinoamérica, una Latinoamérica unida, de todos y para todas, estaremos trabajando. Y bueno, a los oyentes, síganos en Radio Universidad, como siempre, todos los domingos de 19 a 20, con el desarrollo de los distintos temas. Chao.